Kellyn Shock es una banda de rock inglesa de Notting Hill, Londres, Inglaterra, formada en 1979 por Jack Coleman, voz, teclados, Paul Ferguson, batería, Jordi Walker, guitarra y Uff bajo. El estilo musical de la banda surgió de la escena post-punk, pero se destacó debido a su enfoque más pesado y ha sido citado como una influencia clave en el rock industrial. Su estilo evolucionó durante muchos años, a veces incorporando elementos de rock gótico, synth pop y música electrónica, a menudo dejando al descubierto la guitarra prominente de Walker y la voz salvajemente estridente de Coleman. Kellyn Shock ha influido en muchas bandas y artistas posteriores, como Metallica, Nirvana, Nine Inch Nails y Soundgarden. Aunque Coleman y Walker han sido los únicos miembros constantes de la banda, la formación actual cuenta con los cuatro miembros originales. Paul Ferguson era el baterista de la banda Matt Stager cuando conoció a Jack Coleman, de Cheltenham, Gloucestershire, en Notting Hill, Londres, a fines de 1978. Coleman fue brevemente el teclista de esa banda. Él y Ferguson luego se fueron para reconstruir gradualmente Kellyn Shock. En los meses siguientes, colocaron anuncios en Melody Maker y otros periódicos musicales. El guitarrista Jordi Walker se les unió en marzo de 1979, seguido por el bajista Youth. La banda se formó en junio de 1979. Coleman dijo que su manifiesto en ese momento era definir la exquisita belleza de la era atómica en términos de estilo, sonido y forma. Coleman dio una explicación sobre su nombre: Kellyn Shock es como cuando la gente ve algo como Monty Python en la televisión y se ríe, cuando en realidad se están riendo de sí mismos. Es como un soldado en la Primera Guerra Mundial. Está en la trinchera, él sabe que su vida se ha ido y que dentro de los próximos 10 minutos estará muerto, y luego, de repente, se da cuenta de que un capullo en Westminster lo tiene sospechado. ¿Para qué estoy haciendo esto? No quiero matar a cualquiera, solo estoy siendo controlado. La banda tocó su concierto debut el 4 de agosto de 1979 en Brockwerth, Wet, con los apoyando a The Rats y The Selecter. En septiembre de 1979, poco antes del lanzamiento de su EP debut, Turn to Red, comenzaron el sello discográfico Meleches de Match con el artista gráfico Mike Colch como una forma de presionar y vender su música. Island Records distribuyó los discos y lanzó su sencillo debut, Nervous System, hasta que Meleches de Match cambió a IG Records con distribución a través de Polydor desde 1980. El material inicial de Kellyn Shock fusionó elementos de punk, funk y dub reggae. Turn to Red llamó la atención del DJ Sean Peel de BBC Radio 1, quien estaba ansioso por defender el nuevo sonido urgente de la banda y les dio una amplia difusión. En octubre de 1979, la banda grabó su primera sesión para el programa de radio de Peel. Una reseña de un concierto de NME dijo que su sonido es un poco como los primeros Suzy and the Banshees sin la emocionante imaginación amoral. Con respecto a sus presentaciones en vivo, se dijo que la única animación en el escenario la proporciona Jazz, que se agacha detrás de su sintetizador, haciendo incursiones como un hombre de Neandertal atrapado por una furia gesticulante y farfullante. Las canciones del sencillo de 1980, Warden Pesici, fueron descritas como música de baile pesada por la prensa. La banda había cambiado su sonido a algo más denso, más agresivo y más parecido al heavy metal. Su álbum debut, Kellyn Shock, fue lanzado en octubre de 1980. La banda había considerado llamarlo Tomorrow's World. La prensa comenzó a criticarlos por la falta de material nuevo que aparecía en las caras B de los sencillos, que a menudo presentaban diferentes mezclas. El grupo prefirió seguir trabajando en el estudio y lanzó What's This For solo 8 meses después de Kellyn Shock, en junio de 1981. Para este segundo álbum, contrataron al ingeniero de sonido Nick Loney, quien previamente había grabado con Paulek y Mitch Lemedel. Hicieron una extensa gira por todo el Reino Unido durante este tiempo, y los fanáticos del post-punk y el heavy metal se interesaron en Kellyn Shock a través de sencillos como Follow the Leaders.
Kellyn Shock también se hizo famoso en gran parte debido a las controversias que surgieron de sus imágenes. Las imágenes que aparecían en sus discos y escenarios eran a menudo extrañas y potencialmente impactantes e incendiarias. Los críticos notaron el humor negro de la banda y el uso de tácticas de impacto musical y visual para crear una reacción. La portada de Wardens ya había representado a Fred Astaire bailando en un campo de guerra. Un cartel promocional presentaba una foto original, que erróneamente se creía que era del Papa Pío XI. La imagen era de la beta alemana Alban Schleita caminando entre filas de camisas pardas nazis que ofrecían saludos hitlerianos y parecían devolver el saludo. Más tarde se usó para la portada del álbum recopilatorio de la banda, Love, I Nearly Bad One. Revelations se grabó en 1982 en Alemania, cerca de Colonia, con el productor Connie Plenk, que había trabajado anteriormente para Noi y Kraftwerk. El álbum fue apoyado por un par de actuaciones en The Sean Peel Show, de BBC Radio y un espacio en el programa de televisión británico Top of the Pops para Empire Song. Era la primera vez que uno de sus álbumes entraba en el top 20 de la lista de álbumes del Reino Unido. Revelations alcanzó el puesto número 12 en su lanzamiento. Los miembros de la banda, especialmente Coleman, se habían sumergido en el ocultismo, particularmente en las obras del ocultista Aleister Crowley. En febrero de ese año, Coleman, con Walker siguiéndolo poco después, se mudó a Islandia para sobrevivir al apocalipsis que Coleman predijo que vendría pronto. Mientras estaban en Islandia, Coleman y Walker trabajaron con músicos de la banda Feige en el proyecto Niceland. Ulf, que se había quedado en Inglaterra, dejó la banda después de unos meses. Luego comenzó la banda Brilliant con Ferguson, pero este último desertó y viajó a Islandia para reunirse con Kellyn Shock con el nuevo bajista Paul Raven. La nueva formación de Kellyn Shock volvió a grabar con Plenk, produciendo el sencillo Verse of a Feather y un EP de 6 pistas de 10A, grabado en vivo en Larry's Hideaway en Toronto, Ontario, Canadá en agosto. En 1983 la banda lanzó Fire Dances y su sencillo Let's All Go to the Fire Dances, el primer sencillo de Kellyn Shock que se promociona con un video musical. Otro sencillo que no pertenece al álbum, Miori U, fue lanzado en octubre. El año siguiente trajo la llegada del productor Chris Kempsey, quien anteriormente había trabajado con los Rolling Stones y Led Zeppelin. Los primeros lanzamientos con Kempsey fueron 80s, abril de 1984, y A New Day, julio de 1984. La banda alcanzó el éxito en la corriente principal en enero de 1985 con el sencillo Love Like Blood, que combinaba el gótico y la nueva ola con el pop y el rock, alcanzó el puesto 16 en las listas del Reino Unido. En Europa, alcanzó el puesto número 5 en los Países Bajos y el número 8 en Bélgica. Esta canción y el sencillo anterior, 80s, se incluyeron en su quinto álbum, Nighttime, lanzado más tarde ese año. El álbum tomó la composición de canciones de la banda en una dirección más melódica e himno y alcanzó el número 11 en la lista de álbumes del Reino Unido, su posición más alta hasta la fecha. Nighttime también se convirtió en un éxito internacional, permaneció en las listas holandesas durante 9 semanas, alcanzó el top 10 y alcanzó el puesto número 8 en Nueva Zelanda durante una estadía de 14 semanas. La banda, aún en el EG Records, luego renunció a su acuerdo de distribución con Polydor y firmó uno nuevo con Virgin Records. El siguiente álbum, Brighter Than a Thousand Suns, 1986, también fue producido por Kempsey y vio cómo el estilo de la banda se desarrollaba aún más.
El sello rechazó las mezclas originales de Kempsey y volvió a mezclar el álbum en contra de los deseos de la banda, en un intento por lograr un mayor éxito comercial. Los resultados se han descrito retrospectivamente como sobreproducción. A pesar de las intenciones del sello, el álbum fue un fracaso comercial en comparación con Nighttime y no logró llegar al top 50 en las listas del Reino Unido. A sus dos sencillos les fue un poco mejor, Other Inches se perdió por poco el top 40 del Reino Unido y Zenetti alcanzó el puesto 70. Sin embargo, la banda siguió de gira con éxito hasta finales de año. Las mezclas originales de Kempsey de Brighter Than a Thousand Suns finalmente se restauraron en el relanzamiento de 2008 con una respuesta mucho más favorable. En 1987, Coleman y Walker comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, que fue presentado por Coleman y Walker como un proyecto de estudio al resto de la banda. Raven participó en las sesiones, pero finalmente pidió que se eliminara su nombre de los créditos del álbum. Ferguson grabó la batería en Berlín pero, según Coleman, fue despedido porque no pudo manejar los tiempos precisos. Raven negó esta versión de los hechos y afirmó: "Conozco a Paul y cuando hace algo lo hace correctamente. Si no fuera correcto, se habría quedado allí hasta que lo fuera". Se contrató al músico de sesión Jamie Copley para que tocara la batería en el álbum, junto con el percusionista Jeff Kentolberry. Raven y Ferguson abandonaron Killing Joke poco después, y Raven supuestamente llamó a Coleman y Walker, un par de acariciadores del ego. Luego, Coleman pronunció una conferencia en el Courtauld Institute de Londres sobre su método detrás de las canciones, exponiendo sus orígenes en la gematría y el ocultismo, mientras que Walker y Kentolberry brindaron un respaldo musical acústico mínimo. Una grabación de este evento fue publicada como The Courtauld Tax. In its American counterpart, we find Childish. El álbum resultante, Outside the Gate, lanzado en junio siguiente, es el trabajo más controvertido de Killing Joke hasta la fecha debido a su compleja instrumentación de sintetizador y desviación estilística. Entró en la lista de álbumes del Reino Unido en el número 92 y permaneció solo una semana. No se tocaron conciertos en apoyo del álbum y no se lanzó en los Estados Unidos. Bergen dejó la banda dos meses después, momento en el cual Coleman y Walker se habían visto envueltos en una larga batalla legal para liberarse de su contrato con EG Records. Hacia fines de 1988, Coleman y Walker revivieron la banda y comenzaron a buscar bajistas y bateristas de tiempo completo. El primero a bordo fue el baterista Martin Atkins, que había ganado notoriedad en Poblete Mech Lemedet. Un bajista adecuado resultó ser más difícil. El ex miembro de Smets, Andy Rourke, fue contratado y luego despedido después de solo tres días. Finalmente, la banda se decidió por el bajista galés Dave Taieff Ball y tocaron sus primeros conciertos en casi dos años en diciembre de 1988. Las giras continuaron por el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. Hasta agosto de 1989, cuando la banda se tomó un descanso para grabar nuevo material en Alemania y le dio tiempo a Coleman para grabar Songs from the Victory Set y con Endoli de Art of Noise. Por razones que aún no están claras, las sesiones alemanas se archivaron y el bajista Taieff dejó la banda. Fue reemplazado por el ex miembro Paul Raven y la formación revisada comenzó a grabar nuevamente, esta vez en Londres. El resultado fue el octavo álbum de Killing Joke, Extremedis, Dirt and Veris Repressed Emotions, lanzado en el sello alemán Noise International en 1990. Marcó el regreso a un sonido industrial más pesado. Money is not our God fue el sencillo principal. La banda realizó una gira por Europa y América del Norte hasta que inesperadamente se disolvió nuevamente a mediados de 1991. Coleman emigró a Nueva Zelanda para vivir en una remota isla del Pacífico y Killing Joke entró en una pausa. Atkins continuó con Walker, Raven y el teclista en vivo de la banda, John Bechdel, como Murder, Inc. De corta duración, reclutando al vocalista escocés Chris Connelly y reuniéndose con Ferguson como segundo baterista. Una antología de Killing Joke, Laugh, I Nearly Bad One, fue lanzado en 1992. Durante su producción, Walker se volvió a familiarizar con Youth, quien sugirió que reformaran la banda con el mismo de nuevo en el bajo. Ese mismo año, aparecieron dos sencillos, en casete y CD, con las primeras canciones, Change y Wardens, remezcladas por Youth, quien para entonces era un productor exitoso.
Pandemonium fue lanzado en 1994 en el sello Butterfly Recordings de Youth, presentando un nuevo estilo pesado y diverso. Tom Larkin, de la banda neozelandesa Jahad, tocó la batería en el álbum. Coleman había producido anteriormente el álbum debut de Jahad en 1993, pero las relaciones se agriaron más tarde debido a una disputa sobre la tarifa de productor de Coleman. Pandemonium también contó con varios músicos egipcios con los que Coleman había trabajado anteriormente en Songs from the Victoria Seti, incluido el percusionista Hesam Remsi y el violinista Abud Abdolal, y le valió a Kellyn Shock una aparición memorable en Top of the Pops para el sencillo Millennium, que fue un éxito en el Top 40 del Reino Unido. El álbum en sí llegó al Top 20. La canción principal también se lanzó como sencillo y llegó al Top 30 del Reino Unido. El álbum en sí se convirtió en el trabajo más vendido de Kellyn Shock. En 1995, la banda grabó la canción Hollywood Babylon para la banda sonora de Showgirls de la película de Paul Verhoeven del mismo nombre. Un álbum de seguimiento, Democracy, fue lanzado en 1996 y también producido por Youth. Democracy introdujo la guitarra acústica en varias canciones y presentó letras más explícitamente políticas. La canción principal se lanzó como sencillo y llegó al top 40 del Reino Unido. Gran parte de Pandemonium y toda Democracy contó con el baterista de sesión Jeff Dockmore, quien también tocó en vivo con la banda durante esta era. Nick Holliwell-Walker se unió a la banda en teclados y programación durante 11 años, de 1994 a 2005, especialmente en Democracy y 25 Gathering. Youth se retiró de la presentación en vivo al principio de la gira Democracy y fue reemplazado por Troy Gregory, anteriormente de Prom. Después de la gira Democracy, la banda hizo su pausa más larga hasta la fecha. Coleman y Youth produjeron una serie de álbumes de rock orquestal basado en la música de artistas de rock clásico como Led Zeppelin, Pink Floyd y The Doors. Coleman se convirtió en compositor residente de las orquestas sinfónicas de Nueva Zelanda y la República Checa e hizo su debut como actor con el papel principal en la película Rock Diabla, Año del Diablo, del cineasta checo Peter Zelenka. En 2002, Coleman, Walker y Youth grabaron su segundo álbum homónimo con el invitado especial Dave Grohl en la batería. Producida por Andy Gill y lanzada con gran éxito en 2003, fue anunciada como una poderosa adición a sus clásicos anteriores. En 2003, la banda tocó en el festival al aire libre más grande de Europa, Woodstock en Polonia. La guerra contra el terrorismo y la invasión de Irak se citaron como factores importantes en su reforma, lo que se refleja en el contenido lírico de gran parte del álbum, basado en temas de guerra, control gubernamental y Armagedón. El álbum, que no llegó al top 40 del Reino Unido y generó dos sencillos, Luskenen, un éxito del top 25 del Reino Unido, y Sin Red. Todas las canciones fueron acreditadas a Coleman, Walker, Youth y Gill, aunque el nombre de Raven también está en la lista de músicos en las notas de la portada, lo que marca su regreso a la banda después de más de una década. El álbum estuvo acompañado de una gira por los Estados Unidos, Europa y Australia en 2003 a 2004, con el ex baterista de Prom Ted Parsons a bordo. En febrero de 2005, ahora con el joven baterista Ben Calvert, Twin Zero, Zack Trek, Kellyn Shock tocó dos shows consecutivos en el Shepherd's Bush Empire de Londres para conmemorar su 25 aniversario. Las grabaciones en DVD y CD de estos conciertos se lanzaron en el otoño del mismo año que 25 Gathering, The Band That Prays Together Stays Together. En junio, Cooking Vinyl lanzó ediciones remasterizadas y ampliadas de Pandemonium y Democracy. Estos fueron seguidos en julio por remasterizaciones de sus primeros cuatro álbumes, Enemy, que luego sería propietario de EG Records catálogo. El segundo lote de remasterizaciones de Enemy no aparecería hasta enero de 2008. Ese año, Rhys Oudheim se unió a la banda en los teclados cuando apoyaban la gira británica de Motley Crue. Luego comenzaron a trabajar en su próximo álbum en Praga. La contribución de Kellyn Shock al mundo del rock fue reconocida cuando recibieron el premio a la trayectoria en los premios Kerrang de 2005. La banda grabó el nuevo álbum en Hell, el espacio de ensayo del sótano de estudio Faust Records en Praga, optando por la simplicidad y la energía pura mediante el uso de tomas en vivo con un mínimo de sobregrabaciones. El resultado fue Hausenes from the Basements of Hell, lanzado en abril de 2006, que llegó al top 75 del Reino Unido.
Durante una gira europea en abril de 2006, Paul Raven partió abruptamente después de algunas fechas para hacer una gira con Ministry y fue reemplazado temporalmente por Neil Brown. En octubre, se anunció que Coleman había sido elegido compositor residente de la Unión Europea para ser comisionado para escribir música para ocasiones especiales. A principios de 2007, Kellyn Shock lanzó tres colecciones de archivo. El primero, Inside Extremedis, fue un álbum doble de material tomado de los preparativos de la banda para el álbum Extremedis, incluidos ensayos, mezclas raras, la pista inédita de Fenedec y un show en vivo completo de la gira Extremedis. A esto le siguieron dos volúmenes de bootleg Vinyl Archive, cada uno de los cuales consta de una caja de tres CD de grabaciones piratas en vivo lanzadas originalmente en vinilo en la década de 1980, más el concierto de Astoria de la gira Pandemonium, que fue votado como uno de los mejores conciertos de todos los tiempos por Kerrang. El álbum de 1990 Extremedis, Dirt and Berries Repressed Emotions, que había estado agotado durante mucho tiempo, fue reeditado en forma remasterizada. El 20 de octubre, Paul Raven murió de insuficiencia cardíaca antes de una sesión de grabación en Ginebra, Suiza. En su honor, Coleman compuso la canción The Raven Ken, que apareció en el siguiente álbum. En 2008, el segundo lote de álbumes, desde Fire Dances hasta Outside the Gate, se reeditó en forma remasterizada con bonus tracks. Después de la muerte de Raven, la formación original de Coleman, Youth, Wacker y Ferguson se reunió. Coleman le dijo a la revista Terrorizer cómo surgió el regreso de Ferguson después de 20 años de ausencia. Todo se unió cuando nos conocimos en el funeral de Raven. Fue divertido el efecto unificador que tuvo en todos nosotros. Nos hizo darnos cuenta de nuestra mortalidad y de lo importante que es Kellyn Shock para todos nosotros. Se reunieron en Granada, España, para preparar una gira mundial consistente en dos noches en varias capitales del mundo, presentando un programa de cuatro discos completos. Las grabaciones de los ensayos se publicaron más tarde como Duende, de Finished Sessions. La primera noche estuvo dedicada a sus dos primeros álbumes, Kellyn Shock y What's This For, mientras que la segunda noche contó con gran parte de Pandemonium y algunos de los primeros sencillos de Aileen. La gira mundial comenzó en septiembre en Tokio y concluyó en Chicago en octubre. En septiembre de 2008 se lanzó un álbum de grabaciones de sesiones de radio, The Peel Sessions 1979 a 1981. Esta fue la segunda vez que se lanzaron las 17 pistas en su forma de sesión en vivo. Luego, la banda apareció en varios festivales, incluidos Soltomoros Partiz, Sonefir Festival y Rebellion Festival, encabezando este último. También actuaron en Big Top Tent en el Festival de la Isla de Wight de 2009 después de haber sido seleccionados por Timbershes, líder de The Charlatans. Durante octubre y noviembre de 2009, grabaron el álbum Absolute Descent 2010, marcando el 30 aniversario de la banda. Fue precedido por el EP In Excelsis en junio de 2010. En noviembre, la banda recibió el premio al innovador en el Classic Rock Roll of Honor de 2010. El premio fue entregado a Kellyn Shock por Jimmy Page de Led Zeppelin, quien declaró: "Vuelvo mucho tiempo con Jazz Coleman y la banda. Solía ir a ver a la banda, y fue una banda que realmente me impresionó porque el sonido de la guitarra de Jordi era muy, muy fuerte. Y la banda era muy tribal y fue muy intenso. Fue muy bueno escuchar algo así durante los años 80, que se derrumbó un poco con los cortes de pelo y los sintetizadores". La banda también fue honrada por Metal Hammer en sus premios anuales, recibiendo el premio Álbum del Año por Absolute Descent. En 2012, el grupo lanzó MMXII. Alcanzó el puesto 44 en su primera semana de lanzamiento, la ubicación más alta en las listas de éxitos del Reino Unido de la banda desde su álbum homónimo de 2003, además de ubicarse en las listas de Europa. En abril de 2015, se emitieron dos LP dobles del Record Store Day de edición limitada, Live at the Hammersmith Apollo 16 de octubre de 2010 volumen 1 y Live at the Hammersmith Apollo 16 de octubre de 2010 volumen 2, para tiendas de discos independientes en el Reino Unido. La banda lanzó su 15º álbum de estudio, Pylon, en octubre de 2015. La edición de lujo contenía 5 pistas adicionales.
siguió una gira británica de 9 fechas para promocionar el disco. Pylon ingresó a la lista de álbumes del Reino Unido en el puesto 16, convirtiéndose en el primer álbum top 20 del Reino Unido de la banda desde 1994. En noviembre de 2016, la banda tocó en la Brixton Academy de Londres, antes de embarcarse en una gira europea, la más larga hasta la fecha. En 2018, la banda realizó una gira mundial para celebrar su 40 aniversario. En marzo de 2022, la banda lanzó un nuevo EP, Lord of Chaos, su primer material nuevo en 7 años. La banda llamó a su sonido, música de tensión. El cofundador Ferguson lo describió como, el sonido de la tierra vomitando. Nunca estoy muy seguro de si sentirme ofendido por la pregunta de, ¿somos punk o no? Porque me encantaba la música punk, pero no lo éramos. Y creo que nuestras influencias iban más allá del punk. Obviamente, antes del punk, estaban Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, Ken Kremsem, y todos esos me habían influenciado como músico, y los otros muchachos dirían otras cosas, pero yo estoy seguro de que también formaron parte de su historia. El estilo vocal, amenazante, y el gruñido aterrador de Coleman se han comparado con el Lemmy de Motorhead. En la primera parte de su carrera, Coleman también tocaba el sintetizador mientras cantaba, agregando sonidos atonales electrónicos para crear una atmósfera inquietante. El estilo de guitarra de Wacker es metálico y frío. Wacker afirmó que la guitarra debería transmitir algún tipo de emoción. Citó al guitarrista original de Susie and the Banshees, John McKay, quien salió con estas estructuras de acordes que encontré muy refrescantes. Según el crítico Simon Reynolds, Wacker llevó el sonido de guitarra de Keith Levy de Paulette Mech Lemedet a otro nivel, casi inhumano y extremo. El estilo de batería tribal de Ferguson se ha comparado con los primeros Susie and the Banshees. Coleman había declarado a principios de 1980 que Ferguson escuchaba a los Banshees. Killing Joke ha inspirado a artistas de diferentes géneros. Han sido nombrados por varias bandas de heavy metal y rock como Metallica y Soundgarden. Metallica hizo una versión de The Weight y James Hetfield eligió a Coleman como uno de sus cantantes favoritos. Soundgarden lo citó como una de sus principales influencias cuando comenzaron a tocar. Helmet hizo una versión de Premedev en 1993. Faith No More declaró que a todos sus miembros les gustaba el grupo, calificándolos como una gran banda. El estilo de Wacker inspiró el trabajo de Kurt Cobain con Nirvana. Según Bell Genevets de Allmusic, con el uso de un sonido metálico mezclado con un efecto de coro brillante. Foo Fighters, la banda posterior del baterista de Nirvana Grohl, hizo una versión de Requiem en 1997. La banda de metal Fear Factory hizo una versión de Millennium en 2005. James Addiction dijo que el grupo era una de sus influencias. El cantante Periferol se inspiró en el aspecto percusivo y tribal de su música. La banda ha inspirado a muchas bandas industriales, incluidas Nine Inch Nails y Ministry. Han sido citados por Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, quien mencionó su interés en su material inicial y dijo que estudió su música. Al Jorgensen de Ministry se describió a sí mismo como un gran admirador del grupo. Marilyn Manson los escuchó durante sus años de formación. El líder de Godflesh, Justin Broderick, estuvo particularmente influenciado por sus primeros lanzamientos que contenían versiones dobladas. El grupo también ha sido citado por actos de música alternativa como My Bloody Valentine y el CD Sound System. El guitarrista y compositor shoegazing Kevin Shields de My Bloody Valentine mencionó a la banda y elogió específicamente el toque de Wacker, que describió como esta forma de tocar sin esfuerzo que produce un sonido monstruoso. En 2002, James Murphy de la banda de dance punk LCD Sound System probó la música de Change en su sencillo debut, Losing My Edge.